Hoy mi invitado es el respetable señor Jarosław Szoszkiewicz. Buenos días, Jarosław. Buenos días. Rara vez se me llama respetable. Espero que no sea por mi edad. Muchas gracias por la invitación. No hay nada que agradecer, soy yo quien agradece que la invitación haya sido aceptada. Para aquellos que quizás no lo sepan, especialmente para el público no polaco, Jarosław Szoszkiewicz es el principal polaco y Google Maps. Es un profesor académico, un locutor, periodista de radio, propietario de la marca Entrenadores de Voz y, lo que es muy importante, portavoz de Planetario de Silesia. Sí, es una institución con la que he estado asociado durante casi un cuarto de siglo. Y entre otras cosas, por eso nos encontramos. Yo espero que no sea la última vez. Hablando en general, queremos hablar hoy sobre el espacio y específicamente en nuestro proyecto decimos que el futuro es ahora. Jarosław, recientemente leí en más de un lugar y no de una sola persona sabia que gracias a los telescopios, y probablemente escuchemos más frecuentemente de dos, el telescopio Hubble y el telescopio Webb, miramos al espacio, pero en realidad estamos mirando al pasado y al futuro. Sí, eso es verdad. Me gustaría agregar un tercer telescopio, si me permites mencionarlo, es este último telescopio Euclid, que busca materia oscura y energía, pero realmente cada telescopio espacial que se envía al espacio provoca que tenemos un cierto avance en conocimiento en lo que respecta a el telescopio Hubble. Realmente nos permitió mirar al universo profundo por primera vez y ver objetos a 11.000 millones de años de distancia. Geniales. Es decir, en realidad hemos echado un vistazo a una gran parte de la historia del universo. Aquí está la pregunta que a menudo surge y es muy imaginativa. Las distancias en el universo son tan grandes que la luz, es decir, ondas electromagnéticas, porque a ellas pertenece la luz, porque necesitan mucho tiempo para recorrer largas distancias. Siempre doy un ejemplo sencillo. Hay una sonda Voyager 1 que se ha ido. La Tierra ya había abandonado el sistema solar en 1977 y está a 22 horas luz de nosotros. Eso es lo que nos lleva a recorrer el camino del tiempo electromagnético. Y la estrella más cercana a 4 años luz. Y estamos hablando de un patio muy cercano. Así que realmente estamos mirando a los objetos que ya podrían no existir, que pueden no existir y su luz aún nos alcanza. Y un poco de broma, pero esto también puede significar, suponiendo que existen civilizaciones extraterrestres, que nosotros esta civilización, si también consideramos estos problemas relacionados con la seguridad, que puede que la veamos demasiado tarde, ¿no? O sea, quizás los extraterrestres ya estuvieron aquí y no nos dimos cuenta y se fueron, ¿sí? Existe esa posibilidad porque la comunicación entre civilizaciones, el uso de ondas de radio u otras ondas electromagnéticas es muy imperfecto. Digamos que descubrimos, incluso en Próxima Centauri, es decir, esos 4 años luz de los que hablé, civilización, entonces, ¿qué? Les enviamos una señal, decimos, buenos días, 4 años. Este señal corre, ellos lo decodifican durante un año y durante los próximos 4 años este señal viene a nosotros. Preguntan, también responden buenos días. Han pasado 9 años. Si tomamos este año para decodificar la información, entonces sí, puede ser así. Sé de qué visión estás hablando cuando emerge un crucero interestelar. Sí, por supuesto, sí, pero creo que las leyes de la física en el universo son las mismas en todas partes. Las leyes de la física también se aplican a los extraterrestres, es decir, que las ondas electromagnéticas, las líneas magnéticas son muy largas. Tengo que preguntarte desde dos ángulos, porque por supuesto cuando miramos al pasado, principalmente hablamos de ciencia, también eres, no es un popularizador de la ciencia. Si estamos mirando al pasado, ¿no? Estamos viendo lo que era. ¿Cómo nos autoriza esto a hacerlo? Para sacar conclusiones sobre lo que vendrá. Y aquí también quiero preguntarte, ¿crees tú mismo en esta civilización extranjera que algo, las formas de vida en el universo existen? Porque después de todo, estos telescopios están mirando a los agujeros negros, por supuesto, son un poco diferentes, la vida allí puede ser. Es difícil, pero las galaxias extranjeras, su abundancia, su diversidad, nuestro cerebro no puede comprender cuán grande es esto. Por eso lo confiamos a la inteligencia artificial, que analizará la forma y el primer grado de desarrollo avanzado de diferentes galaxias de los miles de millones que este sistema observará y analizará.
Al observar las diferentes etapas de la vida de las estrellas, el desarrollo de las galaxias y sus diferentes formas, podemos deducir ciertas regularidades. ¿Es cuánto puedes analizar hacia ese futuro? Sí, al analizar lo que sucedió en el pasado, podemos prever lo que sucederá en el futuro. En cuanto a la vida en el universo, un astrónomo que hace medio siglo hubiera dicho que cree en eso, por ejemplo, que existen planetas fuera del sistema solar, y Dios no lo quiera, si hay vida en algún lugar en el sistema solar, sería ridículo. Mientras tanto, los últimos 10 años realmente nos han mostrado que el agua, que es vital para la vida, es uno de los compuestos químicos más comunes en el sistema solar. La encontramos casi en todas partes. Encontramos depósitos de hielo, de agua en la luna. Descubrimos, y esta es información de hace una semana, literalmente enormes depósitos de hielo en el Ecuador, bajo la Tierra en Marte. Y de esa agua, por supuesto, congelada, que llenaría el Mar Rojo, Encélado, una de las lunas de Saturno. Los géiseres más grandes en el sistema solar son agua. Y finalmente Europa, y uno de los satélites de Júpiter, Calisto, con un casco bajo el cual probablemente hay agua, tal vez caliente. Entonces, lo que los astrónomos solían decir, no hay vida en el sistema solar, tal vez no es cierto, pero lo diré de inmediato. Digamos, no se trata de marcianos, no se trata de civilizaciones tecnológicamente avanzadas, porque sabemos con certeza que no existen en el sistema solar, pero estoy convencido de que hay algunos simples. Encontraremos una forma de vida diferente a la de la Tierra. Exactamente, porque así hablas de calor, hablas de agua. Probablemente estás realmente yendo hacia nuestra atmósfera terrestre, es decir, hacia el aire. Pero tal vez estas civilizaciones no necesiten todo esto en absoluto. Quizás no sea necesario, si sabemos con seguridad que el oxígeno no es absolutamente necesario para la vida, porque hay bacterias anaeróbicas en la Tierra, y esto es precisamente de tu campo de conocimiento, lo sabes muy bien. Los anaerobios son muy peligrosos en caso de un accidente. Infecciones, pero sí, creo que puede existir vida en una forma completamente diferente, no necesariamente proteica. Las proteínas deben ser el único portador de DNA en nuestro entender la vida, no necesariamente. Podemos imaginar otras formas de vida, pero como digo, podemos imaginarlos. Si no encontramos una forma efectiva de comunicación, mencionaste los agujeros negros, aquí podría haber alguna esperanza de viajar. Eso ya es lenguaje estelar, superando distancias. La película Interestelar la muestra de manera bastante razonable, aunque todavía hablamos de física teórica. Tal vez tal contacto ocurra, pero no pronto. Creo que vale la pena desconectar de todo lo que es una amenaza en nuestra vida y mirarlo. Relajarnos un poco sobre lo que está sucediendo en nuestras cabezas. Sí, mencionaste los telescopios, comenzaste nuestra conversación con telescopios espaciales y quizás terminemos con eso. Hay tal telescopio Teo, había tal telescopio Kepler, que observaba un fragmento muy pequeño del cielo. Era como un ojo de cerradura y buscaba eclipses de estrellas. Eso significa lugares donde pueden haber planetas que orbitan esas estrellas. Encontró miles de ellos, miles. En nuestra galaxia hay más planetas que estrellas. En promedio, 2.5 planetas por estrella. Por lo tanto, lo que dijeron los astrónomos hace medio siglo no resultó ser cierto. Planetas son algo completamente normal y las estrellas sin planetas son anormales. Entonces, según la probabilidad, probablemente no estemos solos. ¿El futuro es ahora? Sí, por supuesto. Jarek, gracias por ser nuestro invitado. Ante ustedes se presenta Jaroslav Huskiewicz, entrenador vocal, portavoz del Planetario de Silesia. Saludo cordialmente. Muchas gracias. Gracias, te doy las gracias.